acabo de dar. A ver, Taylor, mira, mira para allá, mira. Aquí. Mira, por favor, mira. Muy bien. ¿Qué se supone que vamos? ¿Me vas a dejar hablar, por favor? ¿Me vas a dejar hablar? Sí. Sin besarme, por favor. Sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Veis que tengo aquí a Taylor? Bueno, por el título ya vas a... ¡Taylor! Por favor, déjame hablar. Creo que voy a empezar saludando, ¿no? Porque no he saludado todavía. Ya, a ver. Así, no, así. No quiero verte la cara. A ver, contigo no se puede grabar. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os preguntaréis qué estoy haciendo. Bueno, pero el título ya lo sabéis, así que no sé qué hago el tonto preguntando qué estoy haciendo, ¿no? ¿No? Yo creo que ya se está aburriendo la pobre. Hablo demasiado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hoy me apetecía hacer el tag de mi mascota, el tag de mi perrito, como se diga, porque hoy es 1 de julio y el 1 de julio es el cumpleaños de Taylor. ¡Uy! ¡Feliz cumpleaños, Taylor! Todo el mundo tiene que felicitar a Taylor. ¿Y cuántos cumples años? ¿Cuántos años cumples, Taylor? 4 añitos. Pues sí, como hoy es el cumpleaños de Taylor, me apetecía grabar este vídeo, aunque sea un poco imposible. Y bueno, el test consiste de preguntas sobre tu relación con tu perro y todas esas cositas. ¿Y tú vas a responder alguna? Creo que no, porque no le gusta responder preguntas. Es moda, ¿verdad? Y bueno, este tag se lo vi a MB Closet. Creo que se llama Mayalen. No estoy segura de cómo se llama. En verdad no lo sé. Pero sé que su canal es MB Closet. Es una chica súper encantadora. Me gustan mucho sus vídeos. Sube sobre todo de ropas, de lo que sube. Y nada, voy a dejar su vídeo de con su perrita, que es una monada. Es un extraterrestre negro o algo así, dijo en su vídeo. Les voy a dejar el vídeo en la cajita de información porque es una monada, es muy muy cucu. Y nada, vamos a pasar a responder las preguntas. Exacto. So let me get you in your birthday suit. It's time to bring out the big... Pues esta ricura, ¿cómo te llamas, preciosa? Dímelo por favor. Se llama Taylor. Su nombre al principio, cuando me la regalaron, no era Taylor. O sea, en los papeles pone que se llama Taylor. Pero cuando me la trajeron me dijeron que se llamaba Tai. Así, Tai. T-A-I. Tai. Y me quedé como... Bueno, si así se llama, pues así habría que llamarla. Y me explicó que ellos le habían puesto Taina y en los papeles le pusieron Taylor. Entonces, para que no se quedara ni Taina ni Taylor, le pusieron Tai. Y me quedé como... Me gusta, es muy soso. Entonces decidí que se quedara con Taylor, porque me gustaba más y eso ponía en los papeles, así que Taylor y Taylor se quedó y Taylor ya está. Taylor, ¿verdad? A ti te gusta Taylor, ¿verdad? Sí te gusta Taylor, le gusta Taylor. Yo sé que te gusta. Mi perrita es un chihuahua mexicano. No, en realidad no es un chihuahua mexicano. Nació en República Dominicana, la trajeron desde allí hasta aquí, hasta Tenerife. Y, pero se supone que es un chihuahua mexicano. Me encanta México. Pues ya... Por favor. El próximo mes hace 3 años con nosotros. Y la verdad es que se me ha pasado el tiempo muy rápido, demasiado rápido. 3 años ya. Llevas 3 años con nosotros, Taylor. Bueno, pues esto es como una historia un poco sencilla, pero es como, what the fuck. Cuando a ella la trajeron de República Dominicana, nos enseñaron una foto. Ella era súper chiquitita y cabía dentro de una tacita de café. Y nos dijeron que nos la vendían. Y yo era como, jo, qué mona, ¿no? Pensaba ahorrar y todo para comprármela, pero una, no me dejaban después de que se murió mi otro perrito. Y dos, pues como que no ahorré al final. Entonces fue como, bueno, pues nada, adiós perrita, no hay perrita. Pero después, resulta que el chico que nos la regaló
Se tenía que ir de viaje, ¿no? Pero antes de eso, le había rayado el coche a mi madre. No me pregunté por qué, porque, o sea, supuestamente fue sin querer que rayó el coche. Y para no pagarle lo de arreglar el coche, hizo como un chanchullo de: toma, te regalo la perra y olvidémoslo del coche. Y no la quería la perra, obviamente, pero como yo sí la quería, le dije: mami, cógela, por favor. Y después de ponerme a llorar y decir que yo iba a recoger todo, la iba a sacar, etcétera, etcétera, lo que se promete cuando tú pides un perro, pues de tanto insistir, pues la trajeron. Además de que tenían ganas de que haya un perrito en casa, no solo era cosa mía, había ganas. Y nada, nos trajeron la perrita con un año. Así que ustedes imagínense, si yo hubiera comprado la perra cuando recién nació, que la trajeron de República Dominicana, hubiera sido como: menos mal que no la compré, me la han regalado. Ya está, fin de la historia. Vale, pues como ya dije al principio del vídeo, sí, creo que lo dije al principio, el principio del vídeo es un poco random, los principios de mis vídeos son siempre un poco random. Pues Tayla cumple hoy 4 añitos. En realidad, en edad humana serían 28 años, ¿no? Algo así, sí, ¿verdad? 28, 27, 26. No sé, algo así. Everybody knows I'm a star of the show. If you never knew, then you should get to know. Call me Jesse Pinkman, bitch. Yo, best of the best. Divertida es esto. O sea, todo el rato es esto. No sé si es divertido, pero al menos es cariñoso, que te entretiene. ¿Ves? Es que es super cookie. Siempre quiere estar abrazándote y besándote. Dame un abrazo. Mira. Siempre está dando besitos y abrazos y es súper cuchi y súper cariñosa. Cuando mi madre llega de trabajar, que está cansada y se acuesta en el sofá, llega Tayla, se acuesta en sus piernas y es como: acaríciame, por favor, vengo a darte cariño. Y entonces creo que eso es una cosa de las más divertidas. Y algo también muy divertido es que cuando la sacas a pasear y la sueltas en el parque, es como ver una rata corriendo todo el rato. Y corre y corre y corre. Es muy gracioso en realidad. ¿Qué voy a decir? La relación con mi perra es que... es como que si me la quitaran ahora mismo, amenazarme con quitarme a mi perra es como: atrévete a quitármela. Y ya es como que ya lo he hecho. Es demasiado, no sé. Aunque soy un poco irresponsable porque no la saco, tengo que admitirlo. La saco cada no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Un poco bastante irresponsable por mi parte. Creo que la perra es más responsable que yo. El cariño que te aporta es algo muy grande. Es un cariño que no es como una persona que se enfada contigo y te es súper rencorosa como son todos los humanos. No, siempre está ahí para darte cariño. Aunque yo no la saque, no me tiene rencor. Y entonces creo que eso es una cosa muy bonita de los animales. ¿Anécdota favorita con mi perra? En verdad no tengo muchas anécdotas así. No tengo anécdotas con ella, no sé. Cada momento que me da de cariño es como una anécdota que siempre quiero recordar en mí y no sé. A lo mejor si consigo sacarla de viaje tengamos anécdotas. We can burn up, set this place on fire. Apodos para Tayla no hay, siempre es Tayla. O sea, no nos gusta poner apodos, en mi casa no somos de poner apodos a nada. Tayla, siempre es Tayla ni nada. Tayla, por favor, Tayla, que tú eres la protagonista, ponte ahí. Y nada, ya están las 9 preguntas respondidas. Creo que no va a ser un vídeo demasiado largo, ¿no? Está bien, ¿no? Aunque tú te aburres conmigo, ya no sé. Que espero que les haya gustado el vídeo y las respuestas a las preguntas. Si querés más tags, pedírmelo. Ahora estoy de vacaciones y es como que estoy aburrida, aunque me dé pereza grabar igualmente. Como ella. Somos igual de perezosas. Exacto. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. No os olvidéis suscribiros si os ha gustado. Comentarme en el vídeo, por favor, felicitar a Tayla. Tayla querrá leer sus comentarios de felicitaciones, ¿verdad? ¿Verdad que quieres leerlo? Sí. Uy, no me beses, por favor. Y eso, no os olvidéis de felicitar a esta preciosura. ¿Vale? Me vale un comentario con felicidades, Tayla, que cumplas muchos años más. Mucho más. Y nada, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.
Girl, I gotcha, girl, I gotcha. You look like my destiny. Mamacita, mamacita, señorita, ven aquí. Qué bonita, qué bonita. I can speak in Japanese. Kawaii, kawaii, kawaii. I want your body. Come with me, come with me, come with me.